Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo un jersey de crochet. Para este jersey vamos a utilizar la misma técnica que ya usamos para hacer el cardigan inspirado en Harry Styles, que os voy a dejar ese vídeo por aquí por si no lo habéis visto, y es la técnica de patchwork, en la que hacemos cuadraditos de crochet y después los unimos para formar una prenda, en lugar de hacer el patrón todo seguido, por así decirlo, que es un poco más complicado. Entonces, esta vez, en lugar de ser un cardigan, va a ser un jersey, que me lo habéis pedido un montón en los comentarios de ese vídeo, aquí lo tenéis. Y además vamos a elaborar un poco más los cuadrados, no van a ser cuadrados tan sencillos como hicimos en aquel otro vídeo. Esta vez vamos a incorporar la tendencia de las flores en los jerseys que se lleva ahora tanto. Y bueno, yo la inspiración para este vídeo la saqué de una tienda online, de su Instagram, que os lo voy a dejar por aquí. Y bueno, el patrón es un poquito diferente porque mis cuadrados me salían más pequeños y si utilizaba el mismo número de cuadrados que el jersey de la foto, pues quedaba para una Barbie. Entonces no, he cambiado un poco el patrón, pero la idea es la misma y el resultado es bastante similar. Así que bueno, sin más dilación, pues vamos allá. Para este DIY he utilizado dos tipos de lanas. Esta para el color blanco, que usé unos 5 ovillos, y para el amarillo, que usé 2. Y esta otra para el verde, para el que también usé unos 5 ovillos. Empezamos con el color amarillo para hacer el centro de la flor y vamos a formar un anillo mágico. Para eso vamos a envolver la hebra en los dedos una vez y luego otra, más hacia adentro, hacia la mano. Giramos la mano y pasamos el ganchillo por debajo de la primera hebra, arrastramos la segunda, rotamos el ganchillo y echamos hebra. Y ya tenemos el anillo mágico. Ahora vamos a hacer dos cadenetas, que equivaldrán al primer punto alto. En total vamos a necesitar 12, así que descontando este, necesitaremos hacer 11 puntos altos más, todos dentro del anillo mágico. Para eso pasamos la hebra, metemos el ganchillo por el anillo mágico, cogemos hebra libre y nos quedan 3 puntos en el ganchillo. Echamos hebra y pasamos los dos primeros. Volvemos a echar hebra y pasamos los dos segundos. Cuando tengamos los 11 puntos altos, tiramos un poco de la hebra de inicio para cerrar el ganchillo y buscamos la segunda cadeneta de subida que hemos hecho al principio. Y ahí introducimos el ganchillo, cogemos hebra y hacemos un punto deslizado. Ahora una cadeneta al aire y cortamos la hebra, sacamos el ganchillo y tiramos para formar un nudo. Ahora vamos a introducir el ganchillo por el primer punto después de ese nudo. Pasamos la hebra libre por delante y cogemos la lana blanca para hacer los pétalos. La enganchamos en el ganchillo, la pasamos por el punto y pasamos también la hebra libre blanca por delante. Cogemos hebra y la pasamos por los dos puntos que hay en el ganchillo y hacemos 3 cadenetas al aire más, que nos van a servir como primer punto alto triple de este primer pétalo. Para terminarlo, necesitamos 2 puntos altos triples más en este mismo punto. Así que enrollamos la hebra 3 veces en el ganchillo, lo metemos por el mismo punto, cogemos hebra y salimos. Y ahora vamos a coger hebra libre y a pasar por los puntos de 2 en 2 3 veces. 1, 2 y 3. Y nos quedan 2 puntos en el ganchillo. Repetimos lo mismo. Y nos quedan ahora 3 puntos en el ganchillo. Cogemos hebra y pasamos por los 3 a la vez para cerrar el pétalo y darle la forma. Ahora hacemos 2 cadenetas al aire que nos van a servir de separación con el siguiente pétalo. Vamos al siguiente punto del anillo y haremos 3 puntos altos triples en él. Esta vez y en todos los pétalos siguientes nos quedará siempre un punto más en el ganchillo que los que teníamos en el primer pétalo, porque ahora tenemos también el punto de las cadenetas de separación del pétalo anterior. Así que tras el primer punto alto triple en este pétalo, tendremos 2 puntos en el ganchillo. Tras el segundo, tendremos 3 puntos en el ganchillo. Y al final, tendremos 4 puntos en el ganchillo que unir para terminar el pétalo, en lugar de 3 como ocurría en el primero. Cogemos hebra y la pasamos por los 4 puntos a la vez para cerrar. Hacemos nuestras 2 cadenetas de separación y pasamos al siguiente pétalo, hasta completar los 12 puntos que tenemos en el anillo mágico.
terminaremos con las dos últimas cadenetas de separación y buscaremos el primer punto del primer pétalo. Ahí introducimos el ganchillo y cerramos con un punto deslizado. Hacemos una cadeneta al aire y ya podemos cortar la hebra, sacar el ganchillo y tirar para formar el nudo. Y pasaremos al color verde con el que vamos a dar la forma cuadrada. Pasamos la hebra blanca hacia la izquierda y empezamos en el primer hueco entre pétalos de la izquierda después del nudo. Introducimos el ganchillo y cogemos hebra verde. Pasamos el cabo verde por delante, cogemos hebra y la introducimos por el punto del ganchillo. Ahora haremos dos cadenetas al aire que nos van a servir como primer punto alto. Necesitaremos tres, así que debemos hacer dos más en este mismo hueco del pétalo. Ya sabéis, pasamos la hebra por el ganchillo, lo introducimos, cogemos hebra del otro lado y ahora echamos hebra y pasamos por los puntos del ganchillo de dos en dos. Una vez hemos hecho esto dos veces, vamos a hacer dos cadenetas al aire para formar la primera de las cuatro esquinas que necesitamos para hacer un cuadrado. Y después haremos en ese mismo hueco entre pétalos tres puntos altos más. Es decir, para formar una esquina, tres puntos altos, dos cadenetas al aire, tres puntos altos. Y aquí tenemos nuestra primera esquina. En los dos siguientes huecos entre pétalos vamos a hacer únicamente tres puntos altos en cada uno, porque en ellos no vamos a formar esquina. Como tenemos 12 huecos en total, para tener cuatro esquinas vamos a tener que formar una esquina cada tres huecos. 3 por 4, 12, me seguís, ¿no? En el primer hueco una esquina, que son tres puntos altos, dos cadenetas y otros tres puntos altos. En los dos huecos siguientes solo tres puntos altos y luego otra esquina. Tres puntos altos, dos cadenetas y otros tres puntos altos. Luego otros dos huecos solo con tres puntos altos y así hasta terminar todos los huecos. Cuando haya terminado, hago una cadeneta al aire, corto la hebra, saco el ganchillo y tiro para formar el nudo. Y ahora, para cerrar el cuadrado, vamos a introducir el ganchillo en el primer punto de atrás hacia adelante. Cogemos la hebra libre y la pasamos para atrás. Introducimos el ganchillo por el centro del último punto que habíamos formado y pasamos la hebra de nuevo hacia adelante. Y así hemos formado un punto falso. Ahora le damos la vuelta al cuadrado e introducimos el ganchillo para echar la hebra hacia atrás. Después lo pasamos entre los puntos de color verde y cogemos esa hebra libre para pasarla por debajo de ellos y esconderla. Y ya tendríamos nuestro primer cuadrado. Y vamos a necesitar un total de 58 cuadrados como este. Cuando los tengamos los vamos a colocar de esta manera, uniéndolos ahora como veis en la imagen. Y después doblaremos por la mitad de este patrón, por aquí, y uniremos los lados que veis del mismo color. Los laterales en esta imagen van a ser las mangas y el hueco que veis en el centro es el del cuello. Podéis hacerle una captura a esto si queréis para tenerlo como referencia. Para unir los cuadrados los vamos a colocar con el lado bueno hacia arriba. Vamos a buscar en uno de ellos la segunda cadeneta de las dos que tenemos de cuando formamos las esquinas e introducimos el ganchillo. Y lo mismo en el otro cuadrado. Con el ganchillo metido por ese punto en ambos cuadrados, cogemos hebra y la pasamos por ambos. La hebra libre siempre tenemos que tenerla en la mitad de ambos cuadrados de los que estamos uniendo. Y ahora simplemente vamos a hacer lo mismo en todos los puntos. Cogemos un punto de uno de los cuadrados y el punto equivalente del otro, que nos deja tres puntos en el ganchillo, esos dos más el que arrastramos del anterior. Cogemos la hebra y la pasamos por los tres puntos que tenemos en el ganchillo. Y así hasta el otro extremo, hasta la primera cadeneta de las dos que hay de las esquinas, ya que la segunda la usaríamos para el inicio de la siguiente unión. No existe un orden específico en el que tengáis que unir los cuadrados, pero yo os recomiendo ir uniéndolo en zigzag para tener que cortar la hebra lo menos posible. Por ejemplo, como veis en esta imagen. Cuando lleguéis a algún final, a algún punto muerto, simplemente hacemos una cadeneta al aire, cortamos la hebra y tiramos para formar un nudo. Y con esta técnica uniremos todos los cuadrados siguiendo el patrón, incluyendo doblarlo, como comentábamos antes, para poder cerrar las mangas y los laterales.
Una vez hecho esto, con el jersey dado la vuelta por el lado interior, vamos a hacer nudos y a cortar todas las hebras sobrantes. Y pasamos a los remates. Primero, el cuello. Vamos a pasar el ganchillo por uno de los puntos de las esquinas del cuello, cogemos hebra y la pasamos completamente al otro lado y hacemos un nudo doble. Ahora introducimos el ganchillo por el mismo punto y pasamos la hebra. Vamos a hacer puntos bajos a lo largo de todo el cuello. Para ello introducimos el ganchillo en el siguiente punto, pasamos la hebra del otro lado y nos quedan dos puntos en el ganchillo. Echamos hebra y pasamos por los dos a la vez. Y esto es lo que vamos a hacer por todo el cuello. Cuando hayamos completado la vuelta, hacemos un punto deslizado en el primer punto de esa vuelta para cerrarla. Y vamos a empezar un tejido elástico. Para eso, vamos a hacer 6 cadenetas al aire. Si queréis un cuello más ancho podéis hacer más, o si lo queréis más estrecho podéis hacer menos, pero yo he hecho 6. Ahora contamos 3 cadenetas en esa hilera hacia abajo e introducimos el ganchillo en esa tercera cadeneta. Y vamos a hacer puntos bajos en todas las cadenetas hasta el final de la hilera. Un total de 4 en esta primera vuelta. Ahora vamos a los siguientes dos puntos del cuello y hacemos un punto deslizado en cada uno. Le damos la vuelta al jersey y vamos a subir de nuevo. En total van a ser 5 puntos bajos hasta arriba, siempre por el centro de los puntos anteriores. Muy importante, no coger el punto entero, sino solamente una de las dos hebras que lo forman. Y así seguiremos hasta formar todo el cuello, subiendo con 5 puntos bajos por el centro de los puntos, una cadeneta al aire al llegar arriba, bajando con otros 5 puntos bajos por el centro de los puntos y haciendo 2 puntos deslizados en los dos puntos siguientes del cuello. Y así es como va quedando el elástico. Cuando hayamos terminado la vuelta, vamos a unir los dos extremos introduciendo el ganchillo por el primer punto de uno de ellos y por el primer punto del otro, y pasando la hebra por ambos. Después lo mismo con el segundo punto de uno y de otro, el tercero, el cuarto y el quinto. Y al llegar arriba, como siempre, una cadeneta al aire, cortamos la hebra, sacamos el ganchillo y tiramos para formar un nudo. Y ya tendríamos el cuello listo. Con el bajo del jersey vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que vamos a hacer 2 vueltas de puntos bajos iniciales en lugar de una. Y además vamos a aprovecharlas para estrechar un poco ese bajo y que se ajuste más a la cintura. Empezamos pasando la hebra completa en uno de los puntos y haciendo un nudo doble. Y vamos a hacer puntos bajos en los siguientes 2 puntos. Después nos saltaremos uno y haremos 2 puntos bajos en los siguientes 2. Y así hasta completar 2 vueltas enteras, haciendo 2 puntos bajos y saltándonos un punto, otros 2 saltándonos un punto. Si lo queréis menos ajustado a la cintura, podéis saltaros un punto de cada 2 solo en una de las vueltas y hacer la otra normal, con un punto bajo en cada punto como hacíamos en el cuello. Así me ha quedado a mí, como veis, más estrecho que el resto del jersey para que quede como bombacho y se ajuste a la cintura. Y de nuevo vamos a hacer un tejido elástico igual que en el cuello. Esta vez, sin embargo, lo quiero un poco más ancho, así que voy a empezar con 9 cadenetas al aire en lugar de 6 como antes. Contamos 3 cadenetas en la bajada y desde ahí empezamos con los puntos bajos hasta llegar abajo. Al llegar abajo hacemos 2 puntos deslizados en los 2 puntos siguientes del bajo, igual que hacíamos en el cuello. Le damos la vuelta al tejido y volvemos a subir con puntos bajos hasta arriba. Nos van a salir un total de 8. Y al llegar arriba, hacemos una cadeneta al aire y volvemos a bajar.
Ya sabéis cómo va esto. Siempre, de nuevo, recordaros que en las subidas y las bajadas tenemos que pasar por el centro del punto y no cogerlo completo, sino únicamente una de las hebras que los forman. Cuando terminemos toda la vuelta, igual que antes, vamos a unir ambos extremos, pasando el ganchillo por el primer punto de un lado y el primer punto del otro, y pasando la hebra. Y así con todos los puntos hasta el final, donde haremos la cadeneta al aire, cortar la hebra y tirar para formar el nudo y cerrar, como siempre. Y así queda. Y ya para terminar vamos con los puños. Aquí podríais hacer lo mismo que en el bajo y estrecharlos para que se ajustaran y hacer un punto elástico, pero a mí me gustaban así, como con la forma de los cuadrados y un poco acampanados. Así que lo único que he hecho ha sido pasar la hebra completa y hacer un nudo doble y después una vuelta de puntos altos normal, con un punto en cada punto. Al terminar esa vuelta hacemos un punto deslizado en el primer punto inicial para cerrarla y después, como siempre, una cadeneta al aire, cortamos la hebra, sacamos el ganchillo y tiramos para formar un nudo. El último, porque con esto habríamos terminado. Enseguida os dejo con el resultado, pero no olvides darme un like si te ha gustado el vídeo para que yo lo sepa y suscribirte al canal si aún no estás suscrito para no perderte todos los vídeos que vendrán próximamente. Ah, y también me puedes seguir en Instagram porque por allí subo mini tutoriales que seguro que te gustan y te cuento un poco mi vida por stories. Muchas gracias por verme otro día más y hablamos en los comentarios si tienes cualquier duda. Hasta el próximo vídeo, muchos besitos. ¡Muah!